Uno de los propósitos más comunes de las personas al iniciar el año nuevo es bajar de peso, para lo cual el ayuno intermitente, una de las dietas de moda, no es la mejor opción, indicó la doctora Maribel Mejía. La nutrióloga explicó que con el ayuno intermitente, las personas pasan horas sin comer y el organismo empieza a producir la energía a través de la utilización de grasas o proteínas que ya se tienen en el cuerpo, es decir, de la masa muscular ya existente. Apuntó que si bien sí se pierde grasa, disminuye el colesterol y la glucosa, no se ha visto un beneficio adecuado porque no es una manera ordinaria y natural de hacerlo, por lo que a largo plazo pueden existir problemas importantes. La doctora señaló que uno de los pilares fundamentales para cumplir el propósito de Año Nuevo de bajar de peso es el agua simple y el ejercicio, ya que proporciona una mejor utilización de los minerales, una disminución importante de glucosa, colesterol y triglicéridos. Otra recomendación indispensable es el consumir alimentos con menor contenido calórico. Dejar de lado empanizados, fritos y capeados que no entran en la alimentación saludable. Y mejor, alimentarse con carnes magras a la plancha, a la parrilla o empapelados. Desde luego, lo más recomendable es visitar y consultar a un especialista.